Good night, everybody. Come on. Hey, how you doing, guys? ¿Cómo están? Good night, teacher. Good night. Yes. Good evening, teacher. Good evening. With energy? Con energía? Yeah? With more feeling? Come on, feeling? Yes. Yeah? Yes. Very good. Excellent. Ahí había uno que estaba like... Eso significa... Cuando uno mastica, se dice shoo. Shoo. Uh-huh. Y uno cuando está masticando dice shooing. Like that. Shooing. Ya se los voy a escribir ahorita, permítame. Uh-huh. Shooing. I am shooing. Shooing. Estás así, ve. Like that. Shooing. Entonces cuando usted dice mastica chicle, shooing gum. Like that. Mm. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal la tarea? Excelente, ¿cómo les fue? Hey, Ricardo, good night. Very good, ¿sí? Más o menos. Yeah. Ah, ya vamos a ver, no se preocupen. Muy bien, tenemos a Huguito, a Michelle, a Eduardito, a Bridget. Hoy sí te veo, Bridget, hoy sí. Acomódate, Eduardito, no se preocupe. Tenemos a Morena, a Rodolfito, a María. Good evening, Eduardito. Tenemos a Stephanie, Roxana, Christian, Glenda, Ana Yvette, Mr. Byron, and Mr. Rogelio. Alrighty, very good. Y aquí cerca de mí tengo a Mr. Whiskey y Mr. Chestnut, que serían mis dos perritos acá. Hoy, sí, fíjate que hay algo bien particular. Estos chicos entienden diferentes comandos en tres idiomas. Pero algo que me ha llamado la atención últimamente y que mi esposo me dice es que ellos usan, ahorita están conmigo, pero usualmente se quedan con mi esposo porque yo cierro todo porque estos chicos a veces mucho ladran y me interrumpen, ¿verdad? Pero fíjate que me dice mi esposo, ya va varias veces que están conmigo, chévere, en la sala, descansando y todo. Y cuando me oyen decir a ustedes, cuando termino la clase, bye, mira, salen disparados y están enfrente de acá del cuarto esperando a que yo les abra la puerta. Ah. ¿Cómo entienden que ya finalicé? Pero yo le digo bye. Y Whiskey, que es un schnauzer, pero este schnauzer es un terrier con schnauzer. Entonces, este Whiskey es de aquellos que tienen las orejitas paradas, ¿sí? Entonces, cuando yo digo bye, le hacen ¡pip! Como diciendo, oh my God, ¿cómo sabe que the class is over? Que la clase está, ya, mírate que este es nuevo para mí. Entienden el bye, esto sí es nuevo. Porque entienden varios comandos. A veces hacen más caso en un idioma que el otro. ¿Cómo la ves de ahí? Qué chistoso, vean. Sí, fíjate también que son trilingües, la verdad. Porque yo también les hablo francés. Y por ejemplo, hay un comando que ellos entienden. Por ejemplo, en español, vamos, ¿verdad? Ellos entienden y pum, paran las orejitas. ¿Te acuerdas que en inglés es let's go, ¿verdad? Let's go. Entonces vamos. Pero en francés se escribe, se dice on y va. On y va. On y va. Entonces, a veces les digo, vamos, let's go, tampoco, como que no es con ellos. Pero si les digo, Whiskey, Chestnut, on y va. Entonces ellos, como que ya viene, fíjate. Y qué bárbaro. ¿Cómo deciden que le van a hacer caso en un idioma que el otro? No me preguntes. Pero los schnauzers son bien listos. Chestnut no, Chestnut salió a la mamá porque es hijo de Whiskey, pero Chestnut es un bichón maltés. Es de aquellos que parece un osito. Y él es color caqui con café. Y Whiskey es color pimienta. Pero Chesmo tiene las orejitas así. Y es más patudo. Y son las grandes cebolletas peludas. En cambio Whiskey y tiene cola. Y Whiskey es sin colita. Es sin colita. Pero mira, cuando camina, camina puro minion. Ese... Mira qué chistoso. Ok, ahorita ya se puso el otro lado. Algún día les voy a mandar una foto para que vean cómo son estos gordos terriblinos. Pero de que entienden inglés, entienden. ¿Eh? Sí. La Sassy ya la conocen, Sassy que ya se fue por ahí. Sí, pero a ese otro ya se le voy a mandar una foto para que vean qué elegantes. Sí, es increíble, ¿verdad? Que saben inglés. Sí, es increíble cómo son los perritos. Son comandos diferentes, pero de que entienden, entienden. Y este Whiskey me sorprende.
Y ustedes tienen mascotas algunos, ¿verdad? Do you have pets? Acuérdense yes. que mascotas en inglés se dice pets. Y eso es tanto, puede ser cualquier tipo, gato, perrito, lagartija, o los garrobos de Rogelio, ¿verdad? Exacto, ¿te acuerdan? O pueden ser pajaritos. Engloba cualquier tipo de animalito que tengas en casa y que sea pues tu mascota. Esos son pets, ¿sí? Pets es mascota. Muy bien. Alguien está así moviendo el cachete. no es por ti, Bridget. No se preocupen. Muy bien. Tell me, guys. Do you get up early today? Did you get up early? ¿Se levantaron temprano? Yes. Yes. Ricardo's like, yes. At what time, Ricardo? I get up at 6. You got up. You get up at 6. At 6. Who else got up at 6? Aparte de Ricardo, ¿quién más se levantó temprano? A las 6. Hi. Bridget, ¿quién más? Hi. Michelle. Oh, Glendita, muy bien, very good. Glendita, es que no te veo. ¿Te funciona la cámara? Estoy en el trabajo, maestra. Ah, entonces está bien, perfecto. No hay ningún problema. Está salvada. Sí, no hemos salido todavía. Hijo, ¿en serio? Como tenemos bastante trabajo. Wow. Desagado. Bueno, gracias a Dios que el trabajo, ¿verdad? Muy bien, pero sí. Ya me imagino. Bueno, no te preocupes, yo ya he estado en eso. Así, wow. Pero me alegra que hayas hecho el esfuerzo de estar aquí, ¿eh? Te felicito, excelente. Ah, pues sí, tienes permiso de la cámara, don't worry. Tenemos a Ivette, que ya vino otra vez, y Laurita. Uh-huh. Muy bien, perfecto, chicos. A ver, ¿quién me quiere compartir? Daily routine. Dígame, Michelita. ¿Cuál es la diferencia si usted dice quién más se levantó temprano? ¿I o me? I. ¿Cómo distinguir el I y el me? Ah, depende. Acuérdate que uno es un pronombre personal y otro es un pronombre posesivo o un pronombre demostrativo. Depende. Depende de lo que estés diciendo. Okay. Uh-huh. Ya te voy a dar otro. Ya vamos a preguntar a otro. Ya lo vamos a ir viendo, no te preocupes. De hecho, creo que ahí tengo ¿cómo te podría decir? Un cuadro que ejemplifica todo eso. Para que tengas más o menos una idea, no te preocupes, ya te lo voy a dar. Sí, porque es importante que entonces cuando digo mí y cuando digo ay. Ajá, cuando usted preguntó, algunos podemos haber dicho ay, otro mí. Uh-huh. Depende, por ejemplo, si yo te digo, I love pizza. Yo amo la pizza. Y tú dices, me too. Yo también. Uh-huh. ¿Verdad? Pero también dices, do you like pizza? ¿Ves lo que te pregunto? Y entonces de alguien dice, yes, I do. Y si tú dices, yo también, so do I. ¿Sí? Cuando dice, por ejemplo, si yo digo my friends and I o and me. My friend and I. And I. Uh-huh. Lo que, así, yo te entiendo tu duda porque pues en español no importa, ¿verdad? Nosotros lo decimos como caiga, pero en inglés hay ciertas reglas. Pero más o menos tienes la idea de en qué contexto podrías usar me y en qué contexto podrías usar I. Sí, ok. Pero no importa, no te preocupes, les voy a mandar a todos el WhatsApp, como por ejemplo un cuadrito donde todos los pronombres, porque están los pronombres personales, demostrativos, etcétera, y un ejemplo en qué circunstancia para que tengan más o menos una idea, ¿les parece? Ok. Solo que por favor, acuérdense que yo no tengo, así como les podría decir, una memoria así que wow, vea. Entonces, porque ya la edad me está pasando factura, así que les agradecería muchísimo un friendly reminder, ¿sí? Un friendly reminder es un recordatorio amistoso, un friendly reminder. Muy bien, a ver, perfecto. Vamos a ver, chicos. Recuerdo que habíamos dejado una tarea. ¿En serio? ¿Seguros? ¿Te acuerdan? ¿Ya? Yes. Very good. Vamos a ver, pero déjame poner allí en el listado. Muy bien. Uh-huh. Ok. Vale, perfecto. Entonces, precisamente, esta era la tarea. Déjenme ver, compartir el cuadrito. En otras palabras, esta era la tarea, ¿verdad? Habíamos dicho el cuadrito
Y entonces que cada uno, en teoría, ¿verdad? Iba a hacer como su daily routine, ¿sí? Su rutina diaria. What do you do every week? ¿Qué haces cada día? Por ejemplo, si, ¿a qué horas? Quiero ver, Bridget, what do you do on Friday nights? ¿Qué haces las viernes en la noche? I come to my house around 7 o'clock. Ajá. And then, and after that, y después? I go to bed around 2 a.m. On Fridays. A la, ¿quién se acuesta a las 2 de la mañana también? A 2 a.m. on Saturdays, tal vez. Porque 10. Ya no es Friday. Ah, 10. Ah, ya decía yo, wow. Uf. ¿Quién más tiene la misma rutina que Bridget? ¿Lorenita? ¿Michelita? I watch Netflix. Who watch Netflix? Michelle? On Friday nights? Yes. Ah, ajá. Ay, qué chivo. What about you, Lore? What do you do on Friday nights? Me too. I see movies at night. At Netflix. Okay. ¿Quién más ve movies on Netflix o en Disney Channel o en cualquiera que tengan? ¿Quién más ve movies on Friday nights? Who else? ¿Quién más? María. Eduardito, yes. Rogelio, Morenita. No, Ricardo. Steph, Fátima, Bertita, Dorita, Blanqui, ¿no? Yvette, no, very good. ¿Lo voy a decir bien? ¿Teacher? Dime. No sé si lo digo bien, pero Friday at night I watch series Korean series. ¿Korean series? Yes. Korean series, ok. Ah, muy bien, en Netflix, no. Diferentes aplicaciones. Oh, different applications. Correcto. Entonces, ¿qué te parece si usamos esa información y hacemos una oración? ¿Te parece? Para que sea, para que vayas añadiendo más vocabulario. Por ejemplo, tú dices, on Friday nights, I watch Korean movies or series into a different applications. Dilo otra vez. Okay. Va, repítelo después de mí. On Friday nights, I watch different Korean series. Using different applications. Using different applications. Application. Uh-huh. ¿Qué te parece si hoy lo dices tú? Respire profundo. Tú puedes. At Friday night. Uh-huh. Watch. Ay, ¿te acuerdas de? I watch. Uh-huh. ¿Cuál era otro? Watch different. Different. Ajá. Uh-huh. Korean series. Series, ajá. Uh-huh. In different application. Ah, muy bien. Puede ser in different application, into different application, using different applications. Estamos bien. Te felicito, ya ves. Ya hiciste unas sentences diciendo qué es lo que haces un día específico de la semana. Okay, very good. Excellent. Okay. What about you, gracias. Maria? What do you do from Monday to Friday, Maria? Pero quita el micrófono, porque yo no te oigo. Pues sí. I get up at 6 in the morning. Okay. To go to work. Very good. Excellent. Good job. Michelle, what about you? What do you do on Saturday? On Saturday, in the afternoon. In the afternoon. Ajá, vamos a hacerlo más específico. In the afternoon. I visit my
niece. You can do it. You can do it. Your niece? Sobrina? Yes, yes. Very good. Excellent. Okay. Y si quieres decir, me quedo con ella en la tarde, ¿sabes tú cómo lo dirías? I stay with her. Sí, podría ser. Podría ser. O si tú quieres decir que yo paso tiempo con ella, I spend time with her. Spend. Spend. Y se escribe así como te lo digo. S-P-E-N-D. Spend. Very good. Excellent. What about you, Morena? What do you do on Saturdays in the morning? On Saturday, I get up at 9 a.m. And day I do general cleaning. And in the afternoon, I go for a walk or watch movies with family. Uy, mira, ya me dijo el daily routine del Saturday, Bárbara. Yo le dije son in the morning, pero se me emocionó, Morena. That's good. Very good. Excellent. Good job. Very good. Very good. ¿Sabes cómo se diría? Tú dices clean. Thank you, teacher. Very good. Tú dices cleaning, pero en realidad quieres decir como que pasa la sanidad en la casa, right? Que te haces un montón de cosas de la casa. ¿Sí? ¿Eso quieres decir? No, fíjate que... ¿Cómo es trabajo de casa? Eso es lo que te voy a decir ahorita. Eso es lo que te voy a decir ahorita. Vamos a ver. Se los voy a escribir. Ok, cuando uno, por ejemplo, dice lavar, planchar, cocinar, etcétera, etcétera, que tiene que ser todo lo de la causa, se dice house chores. House chores. Y eso implica... laundry, que sería lavar la lavadora, ¿verdad? O lavar a mano. Iron, así como el Iron Man, ¿se acuerdan de los Avengers? Iron, que significa planchar. Cooking, cocinar, ¿sí? Cleaning. Limpiar. Ajá. Mopping, que significa trapear. ¿Ya? Y swapping, que significa barrer. Brooming, perdón, que significa barrer. ¿Sí? O sea, para englobar, en vez de decir hago cleaning, hago iron, hago esto, lo otro, house chores de un solo. ¿Sí? Y significa que estás haciendo, eso significa tareas domésticas, prácticamente. Muy bien. Okay. Very good. Thank you, teacher. You're teacher, welcome. Thank you. Dime. Teacher, y la oración, si por ejemplo para decir yo hago, sería I, o cómo. I do. Ajá, sí, porque estás hablando de tú, de ti. Ajá, I do house chores, así. Ajá. O puedes decir, that's the house chore day. Y ese es el, y entonces tú dices, ese es el día que prácticamente hago las cosas de la casa, ¿verdad? O en otras palabras, pasa la sanidad. Very good. Excellent job. Very good. Okay, what about you, Eduardo? What do you do on Sunday morning? Ajá, quítate el mute del micrófono que no te has quitado, ¿eh? Okay, very good. Okay, okay. Muy bien. I get up at 9 o'clock. Ooh. and I go to the visit my children and we have a lunch. Oh, very good. Tell me, Eduardo, on Sunday, at what time do you have lunch? Usually. Very good. Thank you for using the adverb. Very good. Usually. Huh? Usually, 2 o'clock. 2 o'clock? Oh yes, because you woke up late, right? You woke up at 9. Sí. Si te levantas a las 9, obviamente no vas a almorzar a las 12 on Sunday. Okay. Yeah. Yes. So at 2 p.m. Very good, guys. Raise your hand. Who else has your lunch at 2 p.m. on Sunday? ¿Quién más tiene lunch a las 2 de la tarde un día domingo? ¿Quién más? Hi. ¿Quién? Que no veo, espérame. ¿Quién es? Hi, teacher. Hi, teacher. Ajá, René. Ok, muy bien. ¿Quién más? Hi. Ay, ¿cuántos? Un montón. Ok,
qué bárbaro. Ajá, también Michelita, muy bien, excelente. Muy bien. O sea que el Sunday sí se levantan tarde, ¿verdad? Hey guys, do you get up early on Saturday or no? No. No, nobody, nadie. How do you say a veces? Sometimes. Sometimes. Ajá, déjenme ponerlo aquí en el chat. Sometimes. Sometimes es a veces. Y eso, chicos, es un adverbio de tiempo. Así como el que dijo, por ejemplo, Eduardo. Él dijo usually, ¿verdad? Usually, él dijo at 2 p.m. Tiene lunch el Sunday. Entonces, usually también es un adverbio de tiempo y significa usualmente. ¿Sí? Very good. Muy bien. Ricardo, at what time do you have lunch on Saturday? Usually 1 o'clock. 1 o'clock? Okay. What about you, Yvette? At what time do you have lunch on Saturday? 2 o'clock. 2 o'clock. Okay. What about you, Laurita? 2 o'clock. Also sure. 2 o'clock? Wow. What about you, Glendy? At 12. Okay, very good. Or at noon. Very good. What about you, Stephanie? Steffi, at what time do you have lunch on Saturday? At noon. At noon, very good. What about you, Roxy? At 11. At 11 on Saturday? Oh, wow. Yeah. Well, that's cool. That's pretty early. Very good. All right, yeah. Christian, what about you? At what time do you have lunch from Monday to Friday? Between 12 o'clock and 1 o'clock. Ah, okay. So you don't have like a specific time. So it's between this and this. Okay. That's good. Very good. What about you, Byron? And what time do you have lunch on Sunday? Hi, Byron. Hi, teacher. Hi. And what time do you have lunch on Sunday? At noon. At noon. Very good. Rene, what about you? At what time do you go to sleep from Monday to Friday? At what time do you go back to sleep? I go to sleep before the English class. Before the English class or after the English class? After. Ah, ya decía yo, excepto está dormido en la clase, dije yo. No, es que before debería ser antes y after. No, after debería ser antes. Tienes sueñito, ¿verdad? Te cuesta. That's good, that's good. But you make an extra effort. Y eso estoy muy contenta que le echas ganas, ¿eh? Very good, guys. Muy bien. Chicos, entonces hoy vamos a estar un ratito entre nosotros, pero hoy voy a poner más de uno en el grupo. ¿Saben? Necesito que you have ready, que tengan listos su tablita de los daily routines, ¿sí? Y quiero que lo compartan entre ustedes, ¿sí? Les voy a dar un máximo de 5 minutos, no más. Porque después se me emociona y empieza el chambre de otra cosa y nada que ver, ¿verdad? Muy bien. Entonces, necesito que compartan entre ustedes y a ver si, por ejemplo, coinciden a la hora que se levantan temprano, a la hora que comen, a las actividades que hacen en un día específico, etc. Por ejemplo, Rogelio, at what time do you get up every day? Usually 5 p.m. At 5. No te olvides la preposición. At 5. At 5. Uh-huh. What about Sunday and Saturday? Do you get up early? Yes. For 20. Really? On Sunday and Saturday too? Yes, I mountain bike. Exercise, mountain bike. Mountain bike? Wow, that's cool.
Bárbaro, yes. Pero qué energía, porque imagínese todos los días se levanta temprano y todavía el sábado y el domingo también es un early bird. Wow. Yo yes. soy un late owl o night owl. Very good. Cualquiera de los dos va conmigo. Sí, se acuerdan que cuando alguien no le duerme mucho, puede decir late owl o night owl y los dos va bien. Muy bien. Yo soy early bird de Monday to Friday, pero híjole, Saturday and Sunday. Bueno, ¿cómo no? Sí me levanto temprano, pero no tan temprano. Very good. Vaya, chicos. Entonces vamos a hacer los grupos y quiero que practiquen. Vamos a ver cuántos somos. 25 porque no cuentan conmigo. Yo no estoy ahí, si no seríamos 26. Entonces vamos a ver cuántos grupos hacemos. Vamos a hacer menos. Ayer hicimos 11, vea. Uf, qué barbaridad. Hermana. Vamos a ver. Ajá, vamos a hacer 5 grupos de 5, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Ah, pues sí, muy bien. Entonces, yes. Hoy sí los voy a asignar automáticamente. Si a alguien le cae mal, I'm sorry. No, es mentira. Muy bien. Entonces, se comparten, ¿sí? Entre ustedes. Y quiero que te pregunten. Pero sí, no lo vayan a preguntarse en español. Mira, ¿qué hora te levantaste temprano? No. Quiero que utilicen la WH questions y el just no questions can do. ¿Les parece? Y después vamos a hacer un game, pero un memory game. Ah, así que prestense atención entre ustedes porque la teacher se puede sacar cualquier cosa de la manga. La teacher... ¿Cómo se pregunta, teacher? Perdón. ¿Cómo se pregunta qué? Ah. How do you ask? Es verdad. How do you ask? No, get up. What time do you get up? Si tú quieres, por ejemplo, preguntar la hora, pero si tú te le dices, si quieres decir, por ejemplo, mira, y te levantas a tal hora, do you get up? At, y le preguntas la hora, vea. Te va a decir okay. Yes or no, y después te va a dar, si es yes, chivo, si no, te va a decir la hora, ¿viste? Vaya, démosle pues, ahorita vamos a crear, acepten la invitation, please, and you start like sharing your own information, ¿sí? Denle pues. Ya voy a entrar yo de infragante a ver si están haciendo el exercise. Bien, me falta Melvin, Blanquita, Fátima, ya casi. Very good. Josué, ya casi. Ok, Melvin, ya. Solo Fátima falta. A eso solo ya falta que entre. We have here. Sí, solo Fátima. Ya casi. At Monday, at okay. At Saturday, viernes, five a.m. Five o'clock a.m. Very good. Continue. I'm not here. Well, yes, I am, but I'm not. Okay, go ahead. Hoy pregunte a otra persona. Sí, hombre, solo a la morenita le estoy tocando, no molesten. Dele. Vaya pues, Ricardo, dele pues. You get up y... Ay, me equivoqué, ¿cómo es? Para preguntar. You get up? Ajá, ¿in morning? No. Ah, tiene que especificar a la hora. Ah, no, el día sería Saturday. Do you get up early on Saturday? ¿Te acuerdas? On? Ajá, no, on Saturday. Uh-huh. Dale pues, no te voy a ayudar, hombre. You do get up Saturday? Do you get up early on Saturday? Early Saturday. Ajá, dale pues, pregúntale. No. 7 no. AM se dice AM, AM? Yes. Uh-huh. Okay. Okay. Another question, Jackie, Fátima, Glendita. Hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos muy bien. Es que no me funcionaba el micrófono, teacher. Pero hoy sí furula, ¿verdad? Hoy sí. Excelente. Ellen, pues. A ver, quiero que tú, por lo menos cada uno haga alguna pregunta. ¿Sí? Con el do o con el what o con el when, no importa.
Ya estuvo Ricardo, ya no, ya no. Espéreme. Ah, hoy sí. Hoy le toca o Laurita o Fátima. I want to hear you girls. Pregunta usted, Fátima, después voy a preguntar yo. Bye. What time do you eat the breakfast? Monday to Friday, on Saturday, on Sunday. Pregunte es el día específico o si quiere un rango de día. What time do you eat and breakfast the in with weekend days? On weekdays. On. Acuérdese que si usted un día específico es on. Very good. Okay. On weekdays. Very good. A ver quién te responde. Síganle, están haciéndolo muy bien, chicos. Voy a ver a los otros chicos ahorita. ¿Puede repetir la pregunta, Fátima? I get up at 10 o'clock. David. Sunday. On Sunday? On Sunday. Very good. No crean, la teacher cae de infragante aquí. Dele, yo no estoy aquí. Ustedes prosigan. You're doing fine. Very good. Yo creo que cada vez que yo vengo se friquean, vea. Espérense, hombre. Ah, ya los voy a dejar solitos. Voy a ver a otro grupo. Dele. Ustedes pueden, chicos. Okay. Let me listen to you, girls. Yes, teacher. Ajá. Ajá, ¿quién está preguntando qué? Pues no entiendo, yo no veo nada. Ay, Roxy, al fin te veo, qué guapa estás. Yeah, very good. Yo creo que con la teacher se friquean, vean, hombre, si yo no muerdo. De vez en cuando, pero lo que pasa es que estaba enferma, entonces no quería que me viera. Ay, pero si te ves bien, hombre, no te preocupes. Pero chicas guapas hay, así que no se preocupen. Dele, no, pues. está Josué. Ah, perdón, está bendito entre las mujeres, ok. Sí, very good. Me llega, muy bien. Vaya, pues necesito irlos, a ver, ¿qué está preguntando? What time do you get up? Ajá. Do you grab? Do you find up that work? ¿A quién le pregunta? Todos contestamos. Ah, vaya, pues dele, pues ustedes están haciéndolo muy bien. Continúen, vamos a chequear a otros chicos ahorita. Ok. At night. Ajá, on Friday at night. ¿Qué pasó? I watch TV on Friday at night. Especially Netflix. Yes. Very good, guys. Excellent. Vamos a volver todos a ver qué tal. Espero que ustedes hayan memorizado quién, ¿eh? Démosle, pues. Let's go back together. Sí, vamos de regreso todos juntos. ¿Les parece? Yes. Okay. All righty, let's go back. Yes, teacher. There you go. Ajá, ¿cómo estuvo el ejercicio? How was the exercise? Good. Was it good? Very good. Hubieran querido chambrear más tiempo, pero no. Good. Very good. ¿Pudieron averiguar algo de sus compañeros? ¿Algunas actividades que ustedes hagan en común? Que les gusta hacer ejercicio. ¿Really, Ricardo? No, like. Por ejemplo, el grupo que tú estuviste, ¿quiénes hacen ejercicio? ¿Todos o solo algunos? Casi todos, pero no like exercise. ¿Quién no le gusta hacer ejercicio? ¿A ti no te gusta? A mí no me gusta. Mucho cuesta, eso cansa. Ay, no te creo, qué bárbaro. A mí tampoco. ¿A quién no le gusta? ¿Ivette, no te gusta hacer ejercicio? No. Híjole, no, hombre, peor barbaridad. ¿Por qué? Ni a mí, teacher. Ni a ti, María, qué barbaridad. Mucho cansa, dice. Por eso es. I like sleep. ¿O dormir? ¿Cómo se dice dormir? I like to sleep. How do you say yo tampoco? Neither do I. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero les voy a poner ahorita cómo se dice yo tampoco. Neither do I.
Yo tampoco. Ya le, después, así se dice, pero ya después van a ver. No creo que lo veamos este ciclo. Creo que van a faltar uno o dos ciclos que lo vayamos a ver. Pero eso es un tipo de, ¿cómo te podría decir? Cuando tú coincides con lo que alguien ha expresado, pero depende de lo que ha expresado, si es una expresión, ¿cómo te puedo decir? Una sentence negativa, pero que tiene una lógica positiva. Algo así. Ahorita no te voy a decir más porque si no te vas a enchivolar. Así que hasta ahí me quedo. Pero no te preocupes que ese lo vamos a ver más adelante. Cuando tú dices... Yo igual. Ajá, igual yo. O por ejemplo, tú dices, I don't like exercise, neither do I, ni yo tampoco. ¿Sí? Como decir, yo tampoco. ¿Sí? O sea, tú estás afirmando lo que otra persona dice, pero si tú te fijas, la oración de esa persona fue negativa, ¿verdad? Dice, I don't like exercise. Entonces vos decís, a mí tampoco me gusta, ¿no? Neither do I. ¿Sí? Y si, por ejemplo, a la persona dijera, I do like exercise, entonces, como la sentence es positiva y, tú, y a ti también te gusta, entonces tú dices, so do I. ¿Sí? So do I. Hasta ahorita ahí me quedo y ya después, más adelante vamos a entrar en eso en materia. No se preocupen. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más averiguó qué le gusta en común con su grupo? Por ejemplo, ¿quiénes se levantan temprano de lunes a viernes? A ver, Laurita, ¿qué averiguaste tú de tu grupo? ¿Qué tienen ustedes en común? What do you have in common? Pues nada, porque todos hicimos diferentes preguntas. Pues sí, pero ponerle que hicieron diferentes preguntas. Por ejemplo, la pregunta que tú hiciste, si fue que te, ¿cuál fue la pregunta que tú hiciste? Ah, yo pregunté a qué hora retornaba la compañera a su casa. Le pregunté los viernes. Ajá. Ajá. ¿Y qué te dijeron? Sí, me dijo que regresaba a las, creo que a las 6 de la tarde. Ajá. ¿Y todos regresan a esa hora a casa o no? No. Tienen diferente horario. Ajá, tenemos diferentes horarios. Bueno, hubo un compañero al único compañero que estaba en el grupo le preguntaron que si, when do you exercise? O sea, que si le hace ejercicio. Y él dijo que, ajá, pero yo creo que no logré escuchar qué dijo porque no sacó ahí, ¿verdad? Ajá, ya ven, no aprovechaba el tiempo y tú, no, mentira, but that's good. También nos preguntaron a qué horas comíamos, bueno, algo otro. Fueron preguntas variadas, por eso no coincidimos en nada. No coincidieron en nada. Dependiendo, pues, sus actividades, algunos no coinciden en nada, ¿verdad? Otros sí, otros no. Muy bien, very good. Mira qué chévere. Aquí, por ejemplo, tu grupo no coincidió en nada. Quiero, ¿qué tal el grupo de Rogelio? ¿Cómo fue tu caso, Rogelio? ¿Coincidieron en algo? Do you have something in common? ¿Tienes algo en común con tu grupo? Con Morena, si no me arriesgo, sí, creo que Morena hace ejercicio todos los días, dice. Ajá. Yes. Ajá. En cambio, Ricardo, Nel. No me gusta. Y tampoco me levanto temprano. Chispas. Este chavo es un night owl. ¿Verdad? Night owl. Ajá. ¿Saben? No es por ti, Ricardo, no es para ponerte de ejemplo ni nada, pero ¿saben cómo se dice Aragán? Sin ofender, ¿eh? No es para ti. Lazy. ¿Cómo se dice? Lazy. Se escribe lazy con Y al final y Z, pero se pronuncia lazy. Lazy. Cuando alguien es lazy, es así como tan, ta, tan, ta, tan, ta, ta, ta. Lazy tan, es como... Como la chuchita Lassie, ¿o no? Ah, no, ese es otro. Se escribe de otra manera, se escribe con doble Z, la del. No, sentible con doble S, Lassie. Lassie. Pero este lazy es alguien como Aragán. Sin ofender, Ricardo, porque no es por ti, sino que te estamos haciendo como un ejemplo, nada más. ¿Se acuerdan que había un programa de televisión que se llamaba Lazy Town? ¿Sí? Ah, sí, es porque de niños. Ajá, es porque la mayoría
si tú te fijas, y no le gustaba hacer ejercicio. Entonces había uno que siempre andaba motivando a los demás a hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, por eso es que se llamaba Lazy Town, porque la mayoría no le gustaba hacer nada, y entonces el otro tenía que ayudarles a hacer ejercicio, a comer saludable y todo, ¿me entienden? Ajá, muy bien, hoy ya saben por dónde va. Muy bien, excelente. Pero aquí tengo dos Ricardo Hernández. Vamos a ver, ¿y el otro Ricardo? The other Ricardo, the one who's wearing a yellow shirt, t-shirt. Hello. Uh-huh. Hello. What about you, Ricardo? Do you have something in common with your classmates? ¿Tienes algo en común con tus compañeros? No, estaba en el grupo en el que no coincidimos con nada. Lo que comentaba Laurita, no coincidimos en nada. Quizás lo único que hubiéramos coincidido con Laurita son los días de en que trabajamos. Oh, okay. Mencionó que she work from Monday to Friday y I work from Monday to Friday. Friday. You work and she works. ¿Sí? ¿Te acuerdas? She works. I work and she works. Very good. Excellent. Very good. Y el schedule, guys, el schedule es como tu horario definido, ¿sí? Tu schedule. Yes. Uh-huh. Yes. Usted dice, por ejemplo, I work from Monday to Friday, exactly, de tal hora a tal hora. Por ejemplo, ¿desde qué horas a qué horas usted trabaja, Ricardo? I work at 8 o'clock. Ajá. Uh-huh. ¿Hasta? 4. Okay. Ajá. Entonces usted puede decir... permíteme, está haciendo tanto ruido. Ah, quiero ver. Muy bien, entonces usted dice, yo trabajo de lunes a viernes, usted dice, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, es lo que usted quiere decir, ¿verdad? ¿Sí? Y usted, yes. Usted puede decir, I work from Monday to Friday, from 8 a.m. until 4 p.m. ¿Sí? Vamos a ponerlo. From. ¿Cómo puedo decir? Ahorita vamos a poner, espérame, from. Y vamos a poner acá, from 8 a.m. Oops. Quiero ver, from 8 a.m. until 4. Vamos a poner 4. Yeah. Mira. From until. Desde hasta. Mm-hmm. O por ejemplo, until es hasta. Se dice ¿sí? Until. Se escribe until, pero se pronuncia como con O, como con A, until. Until. Uh-huh. Exacto. O por ejemplo, si usted se fija, no sé si alguno de ustedes trabaja en call center. I don't know si trabaja en call center o no, o si ya lo han hecho, o no sé, o alguien de su familia trabaja en call center, pero si ustedes se fijan, por ejemplo, la gente que trabaja en call center, no todos tienen el mismo horario, ¿verdad? Algunos están durante la mañana, otros en la noche, otros de madrugada, otros en la tarde, etc. Entonces, cuando usted quiere decir que, por ejemplo, su horario que está designado a usted es de tal hora a otra hora, usted no dice my schedule, usted dice My shift, que sería como su horario personalizado, por ejemplo, ¿verdad? Si yo quiero decir, póngale que Ricardo está trabajando en un call center, un ejemplo, y que su shift, su horario empieza de las 8 a las 4, lo que él acaba de decir. Entonces usted dice, my shift starts from 8 a.m. until 4 p.m. Yo se lo voy a escribir. Mire, ahí está. Entonces usted dice, mi horario, es decir, el mío, diferente de mis compañeros, ¿verdad? Pero el mío personal, my shift starts, y como es horario, acuérdese que se quería la categoría de it, tercera persona, ¿sí? Por lo tanto, el verbo es start, que es empezar, pero como tercera persona le agrego la S. Por eso es starts. My shift starts from de las 8, from 8 a.m., desde las 8 de la mañana, until 4 p.m. ¿Sí? Para hacerlo más
más completo. Ve cómo vamos conociendo un poco más de vocabulario. En inglés hay muchas maneras de decir lo mismo, pero yo no les puedo dar de un solo porque si no, híjole, se les va a dar un derrame cerebral, entonces no se trata de eso, sino que poco a poco ir aprendiendo más y como se dice en buen salvadoreño, pan para mi matata, ¿sí? Hoy, dígame, Laurita, dígame. Se podría decir, I work from 7:30 to 3:30. Por supuesto que se puede decir. Acuérdense que en inglés hay diferentes maneras de decir lo mismo, como la álgebra. La álgebra hay diferentes maneras para llegar al mismo resultado. La aritmética no, vea, ¿eh? En matemáticas. Si usted no sigue los pasos y la fórmula, no le sale el resultado. Pues es que nunca me gustó la aritmética. Me gustó más el álgebra. Muy bien, porque hay como bastantes maneras para llegar a lo mismo. Dígame. ¿Cómo ¿Qué? Se puede decir, por ejemplo, si trabajo 3 días en una oficina y 2 en la casa? Usted dice que trabaja 3 días en la oficina. Y 2 desde casa. Vale. Pero dígame una cosa, antes de ayudarle a eso. ¿Usted tiene los días específicos que trabaja en la casa y los días específicos que trabaja en la oficina o son variados? Son rotativos. Ok, va. Le preguntaba porque si son específicos, ya podíamos decirlo de un solo, pero si no, usted lo único que tiene que decir es, usted dice, I work, I work 3 days, okay. 3 days a week outside, at the office, and vamos a ver, ya le voy a decir, estoy escribiéndolo, espérame que estoy pensando puro Shakespeare ahorita. Mire, I work 3 days a week at the office and 2 days from home. ¿Sí? O usted lo puede decir de otra manera. Por ejemplo, usted puede decir, I work 3 days at site. At site es el site es el lugar donde usted físicamente trabaja, que puede ser la oficina, puede ser el call center, puede ser el tipo de oficina que sea. In 2 days from home. O usted puede decir, hay otra manera, imagínese decirlo tantas veces. Usted puede decir, I do 2 days a week home office and 3 days at the site. Puede decirlo de diferente manera, pero lo que yo le acabo de poner es el más simple de decir. A ver, ¿quién fue? Vaya, Bertita. Dilo tú, así como está escrito. I work 3 days a week at the office and 2 days from home. ¿Quieres repetirlo? I work 3 days a week at the office and 2 days from home. Very good, ¿ya ves? Excelente. Teacher, yo no pude contestar porque yo no tengo una hora específica en levantarme. ¿Cómo puedo decir? ¿Cómo podría contestar eso? Ah, tú puedes decir. I do not have a specific time to get up. O tú puedes decir, I do not get up at the same time every day. Ah, te lo puedo escribir, correcto, no hay problema. I do not get up, otra vez en español, at the same time. Same time, every day. Tú puedes decir, I do not get up at the same time every day. ¿Sí? Yo no me levanto al mismo tiempo todos los días. O sea, depende. Y tú puedes decir, it depends. Vamos a ponerte. It depends. Ah, ok. ¿Sí? Y tú dices, it depends. Y entonces empiezas a decir, de este día, tal hora. De este día, tal hora. ¿Sí? Vas como que tienes que ir dando un poquito más de información. Muy bien, excelente. La otra forma, teacher, era I don't have a specific time to get up. Ajá, pero si te fijas es más larga, la oración es más compleja.
Pero sí, puedes decirlo. Y ahí, y por ejemplo, tú dices, y ahí después de lo que dice Michelita, tú dices, for example, por ejemplo, from Monday to Friday, I get up, y tú dices la fecha. But on weekends, I get up, ¿sí? Tú das como, vas a ir dando la información extra, ¿sí? O sea que depende de tus circunstancias, si vas a decir una cosa o la otra. Muy bien. Ah, algo que vamos a pronunciar bastante. ¿Cómo dicen tres ustedes en inglés, chicos? ¿Cómo dicen tres? Three. Three. ¿Cómo fue? Three. ¡Ay, me dolió! Ok, vaya. Fíjense que ahí me están diciendo árbol. Árbol. No me están diciendo tres. Three. Árbol es tree, ¿verdad? Y three es tres. Ajá, ya, casi, casi, Ricardito. Casi, casi. Vaya. Vamos a ver. Vaya. Fíjense que prácticamente lo único que marca la diferencia, aparte de la pronunciación, es la escritura. Por ejemplo, árbol, usted dice tree, ¿verdad? Y le quita la H. Tres, usted pone la TH, ¿verdad? T-H-R-E-E. Entonces usted, si usted me dice tree, me está diciendo árbol. Y yo necesito que me pronuncie bien. Entonces usted, el tres lo va a pronunciar de esta manera. Miren. Three. Miren. Three. Exacto. Usted tiene que pronunciarlo con Z y, la, y con el acento al final. Three. Three. Exacto. Cuando, por ejemplo, usted vea una TH unida, la mayoría de las veces la va a pronunciar con Z. Y cuando usted vea la PH unida, es como con F. ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿TH? TH, Z. Ajá. Ajá. Y PH, F. Ah, PH. Ajá. Por ejemplo, ¿se acuerda que hay una ciudad de Estados Unidos que se llama Filadelfia? ¿Sí? Uh-huh. Se escribe Filadelfia con PH. Uh-huh. Pero se pronuncia uh-huh. Philadelphia. ¿Sí? Entonces, Philadelphia. Por eso es bien importante. Como, is with photo. Photo. Exacto. Yeah. Foro, o photo shoot, sección de fotos, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Foro. Uh-huh. Repeat after me. Vamos a ir preguntando. A ver, Ricardito, pronúnciame el 3, por favor. 3. Ajá, muy bien. ¿El otro Ricardito? 3. ¿Cómo fue? 3. Muy bien. Jackie. 3. Very good. Eduardo. 3. Muy bien. Morenita. 3. Muy bien, Ivette. Three. ¿Cómo fue? Saca la lengua, no importa. 3. Very good. Bertita. 3. Very good. Michelita. 3. Very good. Lore. 3. Very good. Fátima. Fátima. 3. Very good. Rogelio. 3. Very good. Roxy. Roxy. Three. Very good. Bridget. 3. Very good. Silvita. 3. Very good. Christian. 3. Very good. Rene. 3. Very good. Byron. 3. Very good. Maria. 3. Very good. Marito. 3. ¿Cómo fue? 3. Very good. Byron. Yeah. Otra vez, no importa. Yes, of course. A ver, estaba prestando atención, ¿eh? Muy bien. Josué. 3. Very good. Steffi. 3. Muy bien. Byron dice, vas a andar la cámara para que vea que aquí estoy la teacher. Excellent. Very good. Soy mala de vez en cuando, no, si no crean. Blanquita. Blanquita. Three. Very good. Huguito. 3.
Very good. Muy bien. Menos mal que estamos por Zoom, porque créanme que si no hubiera tenido que usar una sombrilla, mano. Porque todo van a parecer como silvestre, ¿verdad? Three. Y la teacher toda llena de agua. Y así de. ¿Sí, sí o no? Porque uno dice three, baby. Ya ven, pero funciona. Muy bien, excelente. Ya ven, vamos puliendo nuestra pronunciation, lo cual es bien importante. No importa que sean exagerados, ¿verdad? Menos mal que la teacher no le cayó nada de agua porque parecieran silvestres todos. Muy bien. Pero lo felicito. Excellent. Así es. Necesito la pronunciation. Very good, guys. Muy, muy bien. Ajá. ¿Ya ven cómo está el ejercicio? ¿Ven que hoy van a poder hablar un poquito más de su daily routine? ¿Sí? Solo se recuerdan. Cuando necesito hablar de una hora específica, ¿cuál es la preposición que ocupo? ¿In, on o at? At. Very good. At. Cuando quiero decir un día específico o un grupo específico de días de la semana. On. On. Very good. On. ¿Y si debo de una fracción de tiempo en un día? In. Mm-hmm. Por ejemplo, ¿podría decir on the morning? No. ¿Está bien? No. ¿Cómo sería? In the morning. ¿Tú podría decir in Sunday? On Sunday. Y estaría bien que yo dijera at 12 o'clock, ¿está bien? Yes, teacher. Very good, excellent. Muy bien, los felicito. Y si yo, por ejemplo, vamos a ver, les voy a decir en español, a ver si alguien me puede dar la oración en inglés, ¿les parece? ¿Sí? Está bien, démosle. Yo digo, el domingo me levanto a las 9 de la mañana y hago ejercicio, voy al súper y juego con mi perrito sábado por la mañana. Bueno, la teacher, no, hombre, no sea así. O sea, si ya me salió un cortocircuito. No, vaya, pues, vaya, una chiquita, vaya. Los domingos me levanto a las 6 de la mañana para hacer ejercicio, dice Ricardo. No. Ah, es un ejemplo, Ricardito. Muy bien. ¿Cómo lo dirían? On Sunday, I get up. Ajá, I get up. A.M. for make exercise. ¿A qué? ¿A cuánto? ¿A qué? At night. At night. At 6 a.m. Uh-huh. For exercising. For exercising. O podría ser to do exercises. Uh-huh. Very good. Ya después no se preocupe, Michelita. Ya le voy a mandar la información de por qué do y por qué no make. Okay. ya. No, si no crean, ya. Yo con la Michelita tengo que ponerme así como la espada del augurio de los Thundercats. ¿Recuerdan? No, quiero ver más allá de lo evidente. Yo dije, ya me va a preguntar, pero espérame, ya. Ya le iba a preguntar. ¿Verdad? Ya sabía yo, pero no te preocupes. Vaya, por ejemplo, vamos a ver cuál es la diferencia entre watch, look y see, por ejemplo. Hace rato le iba a preguntar. Porque ya viste, yo te dije que la espada del augurio funciona. Watch Netflix, pero alguien dijo sí. Ajá. Ah, no, es watch the movies. Uh-huh. Watch the movies, exacto. Ya no te preocupes, que todo eso las voy a ir mandando poco a poco. Oigan, muy bien. Ajá. ¿Tienen alguna pregunta o una duda? Dígame. Teacher, por ejemplo. I can say on Sunday I get up at 6 o'clock. Because I do exercise in my house. Very good. Muy bien, te felicito. Excellent. Very good. Ya ven que sí pueden ustedes. No, hombre, sí, yo sé. Entre más vocabulario vayan agarrando, van a ir viendo que en inglés no hay una sola forma de decir las cosas, sino que pueden ir variando y diciendo las mismas cosas, las mismas ideas, dependiendo el vocabulario que vayan agarrando. Algo sí que les voy a decir es que nunca se complica en la vida. ¿En qué sentido?
uno quiere a veces salir con palabras rebuscadas, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No. Ahorita traten de ir formulando sus ideas o sentences con el vocabulario that you know so far. Con el vocabulario que sepan ahorita. A medida que vayamos estudiando y aprendiendo, van a ir añadiendo otro poquito y otro poquito y otro poquito. Y después van a ir haciendo sentences más complejas e incluso diciendo lo mismo, pero con palabras más fancy, más elegantes. ¿Me parece? Así okay, que usen el vocabulario that you know so far. Ya después, nunca no me, se me compliquen. Ya después, poco a poco, van a estar así bien sofisticados. Excellent, guys. Muy bien. Hey, qué chiva la pasamos esta noche, ¿verdad? We do a lot of exercises, a lot of practice, a lot of speaking. ¿Verdad? Ya ven que ya están perdiendo el miedo a la teacher. Yo les dije. Muy bien, very good. Mañana vamos a desarrollar otro tipo de ejercicio y mañana vamos a ver un topic nuevo. Ah, ya van a ver de qué se trata. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, pregunta, reclamo? Hable ahora o calle para siempre. Sure. ¿No? I love your class. Thank you so much. I'm trying to do my best, Michelita. Y no te preocupes, siempre se lee contigo la espada del augurio. Okay, guys, have a lovely night. See? Hugs and kisses. Bye. Take care. Bye. 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 See you tomorrow.